Fíjate, ahora tocó, ¿no?, despedirnos, ¿no?, del club, de la institución, del complejo, de los compañeros. Muy duro, ¿no? Muy duro irse así. Más que todos los hinchas, ¿no?, que querían despedir bien a San José. Pero a último momento llega la noticia de que estamos desafiliados, ¿no? Es muy lamentable que San José se vaya así, ¿no? Si recordamos un poquito la historia, dejaste a tu madre allá en los Yungas para hacer realidad tu sueño. Sí, ¿no? Todos aquí, los compañeros, pienso que han hecho lo mismo, ¿no? Dejar los problemas, la familia y todo, ¿no? Y venir aquí a querer realizar el sueño que todos tienen, ¿no? De jugar en primera, mostrarse. Y hacerlo siempre lo que te gusta. Ese ha sido el hecho positivo, tener esa oportunidad para mostrarse. Sí, este año la verdad ha sido muy sorpresivo, ¿no? Un regalo para nosotros, ¿no? Porque es muy difícil jugar, mostrarse o llegar a un equipo profesional así, nada más. Pero es así, ¿no? Cada uno ve la manera, pero hoy. Este año ha sido de muchísimas bendiciones también, ha habido muchísimos fracasos, ¿no?, también, pero es una gran oportunidad también para nosotros esto. El hecho negativo, no haber ganado un partido. Sí, no, es también feo irse así, difícil, a los compañeros. En lo personal te digo, yo me voy descontento por no haber ganado ni un partido, ¿no? Pero ni modo, ¿qué le podemos hacer? Así ha sido este año, muy difícil para nosotros y nada, esperemos que haya ya más buenas noticias, ¿no? Esperando para el próximo año. Así es, no han cobrado, pero has ganado, entiendo, porque varios clubes te conocieron. Sí, en eso, ¿no? Estoy un poco seguro de que otros equipos nos han podido ver, han ido viéndonos en cada partido. Ojalá, por eso, como te digo, para el año haya más propuestas ya más que puedan ya cumplirnos, ¿no? Minuto cero en acción.